Siempre a la búsqueda del planeta Tierra, el popular surca las profundidades del universo en una zona llena de astros candentes. En lo alto del mástil, Cornelius duerme plácidamente. Anda, juega conmigo, Blush. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, doble. 1, 2, 3. ¡Viva! Hace un calor de mil demonios. Ya lo puedes decir, chico. Esto es insoportable. ¡Qué aburrimiento! ¡No sé qué hacer! Con este calor no tengo ganas de ponerme a trabajar. ¿Perdona? ¿Nos devolvéis la pelota? ¡Parece que habrá jaleo! Bah, no lo creo. ¡Toma! ¡Punto! ¿Pero qué haces? ¿No sabéis que eso está prohibido, cabeza de alcornoque? ¡Cabeza de alcornoque! ¡Solo serás tú, me oyes! ¡De eso nada! ¡Sabes muy bien que has tocado a la rey! ¡Quien te toca, pierdes punto! ¡Ahí la tenéis! ¡Id a buscarla! ¿Quién te has creído que eres, Fritz? ¿Eh? Es cierto. Otis y Ot tienen razón. No sé por qué has tenido que hacer eso. Pero es que me vas a decir lo que tengo y no tengo que hacer. ¡Faltaría más! Con vosotros dos está visto que no se puede jugar. ¡Hacéis siempre trampa! ¿Eh? ¿Que hacemos trampas? ¿Pero qué dices? ¡Es verdad! ¡No se la hacéis trampas! ¡No se la hacéis trampas! ¿No ves? ¡No te dije que habría bronca! Sí, parece que la cosa se anima. ¡Trampa! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por todos los astros del universo, preséis una botella gigante. Marineros, bajad la botella a cubierta. Sí, capitán. Nunca había visto nada igual. ¿Eh? Oh, ¿qué es esto? Capitán, dentro de la botella hay algo, parece un papel. Mira que sois papanatas. ¿Y si utilizarais un abridor, eh? ¡Espera, Fritz! ¡Te vamos a ayudar! Veamos qué hay. ¡Qué miedo! ¡Yo no me atrevo! ¡Vete a saber si la botella está maldita! ¡Qué emocionante que será! ¡Ni idea! ¿Una cruz? ¿Líneas? ¿Rocas? ¿Qué pasa? ¿Qué son esos murmullos? ¿Es que nunca habéis visto un mapa del tesoro? ¿Qué? ¿Has dicho mapa del tesoro? Caracoles, ya era hora de que pasase algo un poco interesante. Últimamente todo era muy aburrido, ¿verdad, Sol? Ya lo creo. No creo que sea un mapa del tesoro. Yo más bien diría que es un mapa normal y corriente. Esta montaña dibujada en el mapa me resulta familiar. ¿Eh? ¡Pues claro! ¡Sí! Recuerdo que lo leí en un libro de la biblioteca hace mucho tiempo. No hay duda, este mapa es auténtico y es un mapa del planeta desierto, ¿sí? Bueno, puede que sea un mapa de verdad, como dice Piebus, pero no pensaréis que vamos a ir solo porque ha llegado hasta aquí, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Claro que no! ¿Pero por qué no podemos ir, capitán? ¿Es que hay algún obstáculo? No es que le encuentre pegas, querido Fritz. Sencillamente no podemos perder tanto... Capitán, acuérdate de las peleas. Muy bien, iremos al planeta desierto para explorarlo con el mapa, pero luego no quiero ver ni una sola pelea más. ¿Entendido? ¡Viva! 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 El misterio del tesoro acaba de empezar. Lo primero que tienen que hacer los bobobos es encontrar el planeta desierto. ¡Ah! Aquí lo tenemos. Más despacio, timonel. Tira un poco a babor. ¡Oh! ¡Es como lo decía el libro! ¡Sabía que no me equivocaba! ¡Es este planeta! ¡Es este planeta! ¡Hemos llegado! La expedición a la búsqueda del tesoro sale toda decidida del popular. No me gustaría nada vivir aquí. A mí tampoco. Bueno, ha llegado la hora de la verdad.
De acuerdo con el mapa, nos encontramos en la zona indicada. En alguno de estos nidos de termitas hay enterrada una espada. Ella nos indicará el camino que tenemos que seguir. La tenemos que encontrar. Todos están tan entusiasmados que se ponen a ello enseguida. Para un poco, Shot. Yo diría que es aquí. Y con una confianza poco habitual. Claro que no siempre se acierta la primera. Gracioso. Encontraremos la espada como sea. ¡Dame! ¡Devuélveme mi amasador! ¡Caramba! Esto sí que es curioso. Nunca me hubiese imaginado que Shot se interesase por el mundo de la cocina. Nuestros amigos ponen el máximo empeño. ¿De pronto? La espada, Piebus, venid, la hemos encontrado la espada. ¿Nos parece magnífico? Ya la tenemos. Oh, mirad, hay una especie de inscripción y parece un mensaje. ¿Alguien podría intentar descifrarlo? Hace tiempo que estudié este tipo de escritura. Veamos. Seguid el torrente seco hasta el cactus de la calavera. Nos tenemos que refugiar en algún sitio. Este viento es tan fuerte que nos puede arrastrar. ¡Fritz! ¿Dónde estás? ¡Fritz! ¡Contesta! ¿Dónde estás? ¡Di algo! ¡Fritz! ¡Fritz! ¿Ah? ¡Oh! ¡Mirad! ¡Ahí! ¡Es el amasador de Fritz! ¡Eso quiere decir que tiene que estar por aquí cerca! Más vale que encontremos a Fritz antes de que oscurezca. ¡Ayudadme! ¿Oh? ¿No habéis oído algo como una voz? Sí, yo diría que venía de ese lado. ¡Allá vamos! ¡Ay, ay! Ay. ¡Sí! ¡Es Fritz! ¡Sacadme de aquí! ¡Ayudadme! Sí, es Fritz. ¿Pero qué hace colgado de ese cactus? ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ah, ya era hora de que llegarais! ¡Me tenéis que sacar de aquí como sea! ¿Eh? Ese debe ser el cactus de la calavera. ¡Auxilio! No te preocupes, Fritz. Enseguida te bajaremos de ahí arriba. ¡Daos prisas! ¡No aguanto más! ¡Perfecto! ¡No, cuidado! ¡No, cuidado! ¡Despacio, Piebus! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Toma, cuidado! Veamos. En la calavera había un mensaje, Piebus, parece importante. ¿Eh? Bueno, ¿y qué dice? Déjame ver. Tenemos que atravesar las montañas y seguir por el Valle de la Danza hasta la garganta. ¡Eso está hecho! ¡Vamos! Escuchad, empieza a oscurecer. Tendremos que buscar algún lugar para acampar. Parece que nuestros amigos se han apañado muy bien. Tranquilo, Fritz. Tranquilo. Te pondré una pomada que te quitará el dolor. Ya lo verás. ¡Oh! ¡Vaya por Dios! ¡Se me ha olvidado rellenar el bote! ¡Está vacío! ¡Que esto es el colmo! ¡Ven aquí, sinvergüenza! ¿Cómo te coges a ver lo que es bueno? ¡Ven aquí! ¡No corras! ¡No te escaparás! Mientras, el resto de los Bobobos esperan con impaciencia.
No puedo hacerme la idea, Bob Butter. Te aseguro que no lo entiendo. No lo entiendo. Si el mapa del tesoro no es auténtico, quiero decir, si sabías desde el principio que era una trampa, la verdad es que no... Bueno, es que no me explico por qué los has dejado ir. Es una actitud que no acabo de entender. Sí, de verdad, yo nunca lo hubiera hecho. ¿Cuáles son las últimas noticias que tenemos de ellos? Parece que de momento les va muy bien. No han tenido ningún tropiezo importante, pero no sabemos lo que puede pasar de aquí en adelante. Todavía les queda la parte más difícil. Bob Butter, tenemos que ir a ayudarles. Tranquilo, no tienes que preocuparte por nada, Cornelius. Sé perfectamente lo que hago. Solo les ayudaremos en caso de necesidad. Si he dejado que se fueran es porque quiero probarles. Y ahora será mejor que nos vayamos a dormir. Es tarde. Bob Butter se confía demasiado. Mientras, la expedición continúa su marcha. ¿Eh? ¡Mi barba! ¡Uy! ¿Eh? ¡Qué miedo! ¡Este precipicio no tiene fin! Ya lo creo, es la garganta de que hablaba el mensaje de la calavera. Eso quiere decir que el tesoro no debe estar muy lejos. Pero lo que no saben nuestros amigos es que no será tan fácil. ¡Qué extraño! ¿No habéis notado que el paisaje ha cambiado de repente? Hay más vegetación. Este debe ser el Valle de la Danza. ¿El Valle de la Danza? ¿Y dónde está la danza? Tendría que haber una pista, ¿no os parece? Claro, las serpientes son la pista. ¿Serpientes? Con el miedo que me dan, no las molestes, Fritz. Menos mal que no nos ha pasado nada. La aventura de nuestros amigos acaba de empezar ahora mismo. Ese ruido no me gusta nada. Seguro que nos hemos quedado sin combustible. ¡Ah! Tendremos que seguir a pie. ¿Nos da la impresión de que este sitio es algo misterioso? Más aún, tengo la extraña sensación de que nos vigilan. ¿Eh? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Están cayendo rocas! ¿Qué quién sois vosotros? ¡Cállate! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Que alguien me auxilie! ¡Que alguien me auxilie! ¡Socorro! Fritz, ¿estás bien? Sí, pero ¿dónde están Sod y Piebus? ¿Los has visto? Pues no lo sé. Puede que estén al otro lado. ¡Vamos, Fritz! Mientras, en otro lugar de la garganta... ¡Qué lugar más extraño! ¡Qué miedo! Aquí dentro sí que está oscuro. ¡Qué curioso! Yo diría que estas botellas las he visto antes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Caramba! Y Fritz y Ott. Ah, aquí están. Parece que andan un poco despistados, ¿no? Claro que con Fritz ya se sabe. ¿Eh? Mira, Ott, un jeroglífico allí arriba. ¿Qué dice? ¿Lo puedes descifrar? Pues bien, tenemos que seguir la flecha por ahí. ¿Seguro? Sí. ¡Ay! Vamos por ahí. Tenemos que encontrar una salida como sea. Fijaros, pero si han descubierto un tesoro de verdad. ¡Viva! 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 ¡Viva!
No me lo puedo creer. Seré el bobobón más rico de todo el universo. Se acabó eso de cocinar. Con esta fortuna no me pienso dedicar nunca más a las plantas de oro. ¡Viva! ¡Somos ricos! ¡Viva! ¡Todo es para nosotros! ¡No tenemos que trabajar nunca más! Esto de las botellas es como coser y cantar. ¿Se puede saber de qué habla esta pareja? ¡Ay, qué golpe! ¡Cómo me duele la cabeza! Si no fuese porque me han encerrado, ¡quiero salir! No podemos hacer nada, estamos perdidos. Nuestra nave quedaría completamente destrozada. ¡Ay, de alguna forma! Tendremos que encontrar la manera de sobrevivir. No seas tan pesimista. Nos hemos apañado siempre, ¿no? Pues ahora también. Sí, no nos queda comida, ¿cierto? Pero los mapas del tesoro que enviamos al espacio ya han hecho venir una nave. Y eso significa comida, ¿te das cuenta? Entonces el mapa del tesoro es una trampa. ¡Y nosotros hemos caído! ¿Cuándo podré comerme a este? ¡Tengo hambre! Paciencia. Antes tenemos que encontrar a los otros tres. ¡Uy! Tengo que encontrar a Otia, Fritz. ¡Oh, Piebus! No te puedes imaginar lo que acabamos de encontrar. ¡Es increíble! ¡Oh, Piebus! ¡Piebus! ¡Hay un tesoro! ¡Una inmensa fortuna! Todo esto es una trampa. Los piratas envían mapas al espacio para atraer a las naves y comerse a sus tripulantes. Lo acabo de oír. ¿Estás seguro? Sí, pero tengo una idea. ¿Por qué no intentáis atraer a los piratas mientras yo intento salvar a Sot? Sí, les daremos una lección. Vamos, estos piratas van a saber quién es Fritz. ¿Cómo están, Fritz? Ya tengo a vos más. ¡Esto va rápido! ¡Perfecto! ¿Estás bien, Sot? ¿Sabes que hemos encontrado el tesoro? ¡Tadán! Oh, no. Eso es lo que vosotros creéis. Todo ha sido una vil trampa. Sí, ya lo sabemos. Por eso hemos venido a salvarte. Pero ahora que nos han cogido, la única esperanza es Piebus. Cuando coja el que falta, todos a la olla. ¿Qué es lo que pasa mientras en el Bobular? Cornelius tenía razón. Me parece que les ha pasado algo. Tenemos que ir a ayudarles, si no pueden tener serios problemas. Marineros preparados para zarpar ahora mismo. Timonel, rumbo hacia la garganta. ¡A toda vela! ¡Qué rico! ¿Has oído? Debe ser el que nos falta. ¡Venga, vamos! ¡Ya está! ¡Deprisa, vamos! ¿Dónde demonios creéis que vais, eh? ¡Eh, mira! ¡Ya tenemos a los cuatro! Quiero ver cómo hacen chup-chup dentro de la olla. Desde luego, yo ya no aguanto más. Escuchad, nos tenemos que concentrar y utilizar nuestros poderes para desaparecer. ¿Dónde se han metido? ¡Están ahí! ¡Míralos! ¡Ajá! ¡Se han esfumado! ¡Que no escapen! ¡Persigámosles! ¡No corráis! ¡Os cogeremos! ¡Ya son nuestros! ¡Uy! ¡Vamos, corre! ¡No os escapéis! Deprisa, no podemos perder tiempo. Tenemos que salir de aquí. Caramba, a esto se le llama estar de suerte o una buena coincidencia. Bueno, sea como sea, Bob Butter ha acertado. ¡Estamos aquí! Por cierto, ¿dónde están Piebus y Fritz? Yo lo sé. ¡Estás majara! ¡No dispares aquí! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Ah!
¡Deprisa! ¡Daos prisa! ¡Vamos! Ah, espera, Sot. ¿Y si tiramos el tirachinas por el precipicio? Bien pensado. ¡Sot! ¡Viemos! ¡Subí! Todo vuelve a la normalidad. Capitán, tenemos que disculparnos. Hay que reconocer que nuestra avaricia nos ha cegado. No sé qué decir, puesto que yo... Da igual, no os preocupéis. No tenéis que disculparos por nada. Lo más importante de todo es que os ha servido de lección. Tú, Piebus, me gustaría que me dijeses dónde has aprendido a conducir de esa forma. Por fin, los Bobobos continúan su viaje. En el próximo episodio, una tempestad de arena coge por sorpresa al Bobular, provocando unos cuantos destrozos. Los Bobobos tienen que hacer un aterrizaje de emergencia para arreglar la nave y continuar su viaje. Pero Wilbur se pierde, y esto les da muchos problemas. ¿Conseguirán nuestros amigos encontrar a Wilbur y continuar su aventura a través del espacio?